Las ratas del cementerio. Henry Hartner. En la vieja ciudad de Salem había un cementerio antiguo. Habían nombrado un tal Mason como el guarda del cementerio. Mason era una malísima persona. Se hizo cargo del puesto por la desaparición del guarda anterior. No se supo nada. Se lo tragó la tierra. El cementerio estaba lleno de ratas. Medían 35 centímetros de largo. Pululaban por todo lado. Dientes color naranja. Chillaban. Cavaban túneles. Cuando Mason se hizo cargo, era una beca. De pronto tenía muchas cosas. Los muertos tenían mucho. Oro, perlas, y se ganaba una extra. Vendiendo trozos de los muertos estudiantes de medicina. Todo dominado por la avaricia. Aunque él sabía que había una cantidad de ratas que cavaban túneles, no deseaba que la gente se enterara. Porque si se hacía una investigación, podrían comprobar que los muertos estaban mutilados. Las ratas no comen huesos ni oro, comen carne. ¿Y a dónde habían ido a parar los dientes de oro de los muertos? Él había querido disminuir la población de ratas. Era imposible exterminarlas. Las cazaba a tiros cuando cavaban túneles. Tenía trampas, veneno. ¿Qué no hizo Mason para matar las ratas? Cada vez había más. Cada vez que una moría, aparecía otra, y otra, y otra, y otra. Había un cadáver en particular que a Mason le interesaba mucho, pues tenía muchos dientes de oro y un alfiler de corbata con una perla legítima. Una noche de mucha lluvia, mucha tormenta, pudo sentir el querer de cavar un pozo para violar la tumba. Estaba todo empapado. Sintió como que alguien rascaba desde adentro del ataúd. Son las ratas. Son las ratas que me quieren llevar a mi maravilloso cadáver lleno de riquezas. Muy rápido, como una palanca, abrió la tapa del ataúd y vio que efectivamente las ratas estaban llevando el cadáver. Había practicado mucho tiempo. Se metió por ese túnel. Estaba lleno de agua. Pedazos de barro caían encima de su espalda. Era muy estrecho. Siempre veía a lo lejos zapatos del muerto, siempre alejándose, y él detrás, tratando de agarrar algo. Siguió arrastrándose. Cada vez el túnel era más apretado, más angosto. Había piedras que cortaban las rodillas, la panza, la espalda. Estaba tan adentro en un momento dado, dominado por la avaricia, que no pudo saber que la situación era muy peligrosa. En cualquier momento podría haber un derrumbe y el quedar atrapado. No, yo me vuelvo. Desesperado y viendo que el túnel estaba estrecho,
logró torcerse de alguna manera y devolverse. Y empezó a arrastrar. Cada vez se ahogaba más, muy cansado. Finalmente siguió hasta que chocó con él. Rascó. Y era tela. Se quiso incorporar y arriba vio un techo. Estaba dentro de un ataúd vacío. Había arriba 1.5 metros de tierra. Para su sorpresa, vio con la linterna una gran masa de ratas apiladas. Había una más grande que las demás, realmente asquerosa. Estaba paradita, chillaba. Y mostraba sus dientes color naranja, muy afilados. Quiso darse vuelta. Estaba quedando sin aire. La hizo. Aún estaba bien. Cuando las ratas empezaron a comer en los pies. Y la rata grande, la de los dientes color naranja, me saltó en la cara. Las ratas del cementerio. Henry Connor.